preguntarte qué es lo que espera un director de casting de vos. Tres cosas fundamentales que tenés que saber. Cómo prepararte para una audición, para un casting. Consejo 1. Aprendete varios textos. Puede ser un monólogo, una escena o un relato. Podés mezclar la comedia, el drama y la tragicomedia. De esta manera vas a tener más posibilidades de que vean tus cualidades actorales. Estar nervioso es lo más común. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Un precalentamiento. Mientras esperás que te llamen, empezás a hacer movimientos corporales y a calentar la voz. Fundamental. El instrumento del actor es el cuerpo. El instrumento tiene que estar afinado. Tiene que estar preparado. Luchá por tus sueños. Que nada te detenga. ¿Tenés experiencia en actuación frente a cámara? ¿Experiencia en actuación? Sí, sí. No sabés. Cuando una vez hice de árbol, en un acto escolar, hice de árbol. Y no era fácil hacer de árbol porque tenía que estar así. Imaginate que tenía que aguantar la respiración. Mis compañeros eran graciosos y yo no me podía reír, estaba así. Esa fue mi mejor experiencia en actuación, hacer de árbol. Ok, gracias. Ya te llamaremos. Ah. Siguiente. Gracias. Toma uno. Hola, acción. Bienvenidas, amigas y amigos. Este programa se llama... Poner un poco más de ganas, un poco más de ganas. Bueno, sí, está bien. Acción. Hola, amigas y amigos, bienvenidos. Este programa se llama... No, falta más ganas, flaco. Perdón, más ganas, poner más onda. No te vayas a poner más onda. Volvé, poner más onda. Acción. Hola, amigas y amigos, bienvenidos. Este programa se llama... No, mucha euforia. Bienvenidos, amigas y amigos. ¿Qué te pasa, querido? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, flaco? Unos días que se me rompió el teléfono, estoy sin WhatsApp. Y hace unos días que vengo mal, estoy deprimido, estoy encima en la cuarentena, estoy encerrado en casa. Dios, y se me junta todo y no puedo. Me supera. Todo anda a descansar, flaco, anda a descansar. Vení otro día. Vení mañana. Disculpe. Sí, señor director, yo no solamente estaba leyendo acá y digo, no, me parece que la escena 4, me parece que le hace falta algo. Se dan un beso y se despiden para siempre. Me parece que estaría bueno que tenga una escena con gran contenido sexual. Me parece que le hace falta sexo a estos personajes, que no se van a ver nunca más, se despiden para siempre. Creo que tienen que matarse, tienen que hacer, esta escena tiene que prender fuego la pantalla, creo yo. Encima está re buena ella, digo, no, encima está re bueno el guión. Bueno, después hablamos. Tenés que aprender cuál es la diferencia entre la actuación para cine y la actuación para teatro. Sí, yo actué en varias obras de teatro. Hacé una investigación previa, qué tipo de convocatoria es. Entonces, una vez investigado, armás un personaje que tenga un perfil que encaje en ese proyecto. Esta convocatoria era para protagonista, ¿no? El jurado más exigente sos vos y el espejo. Por eso, entrenar frente al espejo, verte a vos mismo, es lo que te va a ayudar a afinar tu manera de actuar. Pero acá dice que tengo que hacer de gay. Sos justo lo que estábamos buscando.